Internacional Brasil. Consagración de Brasil al Corazón Inmaculado de María. El pasado martes 21 de mayo, Brasil fue consagrado al Inmaculado Corazón de María. El país con mayor número de católicos hizo este solemne gesto de amor a la Virgen y a la fe católica, en un lugar además muy emblemático, el Palacio de Planalto, la sede de la Presidencia de la República. La consagración fue proclamada por el obispo Fernando Arias Rifan y en ella estuvo presente en un lugar destacado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. La iniciativa partió del diputado brasileño Eros Biondini y del Frente Parlamentario Católico para pedir protección de la Virgen y reparación de los pecados. Exultante, este político dijo que lo hacemos por Brasil, por el amor que tenemos a nuestra nación. La consagración fue firmada según la propia presidencia, entre otros por el propio presidente Bolsonaro, el ministro de Presidencia de la República, Floriano Peixoto, y el diputado Eros Biondini. Además, estamparon su firma los dos obispos presentes en el acto en el Palacio Presidencial, el ya mencionado Monseñor Fernando Rifán y Monseñor ya evangelista Martín Terra, obispo auxiliar emérito de Brasilia. En el acto estuvieron también presentes otros altos cargos del gobierno, así como representantes de distintos grupos y movimientos católicos de Brasil. Es un gesto sencillo de fe, amor y de gran importancia, no solo para los católicos, sino para todo Brasil, dijo en su intervención el diputado que promovió esta consagración.